ESMA was the Argentine Navy principal secret detention center for holding captive, interrogating, torturing, and eventually killing armed and non-armed opponents. La ESMA nos recuerdan todo el horror que América Latina vivió injustamente durante esa vorágine de dictaduras militares que la gobiernan en el siglo XX. Et nous souhaitons que le dossier du musée et lieu de mémoire de l'ESMA, ancien centre clandestin de détention, de torture et d'extermination, marque un jalon dans la jurisprudence du Comité du patrimoine mondial. It is our pleasure and satisfaction to see the inscription of ESMA as the first inscription under this category. I declare draft decision 45.8b.53 adopted. Congratulations to Argentina on the behalf of the entire committee. Hace pocos días se conoció la noticia de que la UNESCO declaró Patrimonio de la Humanidad al Museo Sitio de Memoria ESMA, el espacio creado en 2015 en el predio donde funcionó el mayor centro de detención, tortura y exterminio en la dictadura argentina de 1976. En la ESMA estuvieron detenidos cerca de 5.000 hombres y mujeres, muchos de los cuales continúan desaparecidos. En ese mismo lugar nacieron bebés en cautiverio que fueron ilegalmente apropiados. 133 recuperaron su identidad gracias a la labor de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo. Con el regreso a la democracia en 1983, los represores fueron juzgados y lugares como este recuperados y resignificados como espacios de memoria, gracias a la lucha de organismos de derechos humanos. Este reconocimiento llega en un contexto particular. Por un lado, coincide con el aniversario de los 40 años de la recuperación de la democracia en nuestro país. Por el otro, se produce en medio de una campaña presidencial marcada por las propuestas negacionistas de algunos candidatos. Con la del Museo Sitio de Memoria ESMA, Argentina ya cuenta con 12 espacios declarados Patrimonio Mundial. ¿Qué otros sitios de nuestro país y del mundo fueron reconocidos por la UNESCO y cuál es la importancia de esta última designación? Todos escuchamos alguna vez la expresión Patrimonio de la Humanidad y nos damos una idea aproximada de la importancia que tienen estos lugares y de la protección especial que reciben. Pero para definir un lugar como Patrimonio de la Humanidad se aplica un concepto que está detrás de este rótulo, la idea de valor universal excepcional. En 1972, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, reconoció que algunos lugares, por más variados que sean, naturales, culturales o con características de ambos, están unidos por la excepcionalidad. Es decir, poseen un valor universal excepcional y deben formar parte del patrimonio común, independientemente del territorio en el que se encuentren. El martes 19 de septiembre, el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios de la UNESCO, reunido en Riad, Arabia Saudita, concluyó que la ex-ESMA reúne los requisitos para ser considerada Patrimonio de la Humanidad. Es el símbolo más prominente del terrorismo estatal y está directa o materialmente asociado a acontecimientos de alcance universal excepcional. Así, el Museo Sitio de Memoria ESMA ingresó a la lista de monumentos y zonas protegidas por el organismo. ¿Qué otros lugares del mundo y de nuestro país recibieron el mismo reconocimiento? Actualmente, 1.199 lugares de 168 países son considerados Patrimonio de la Humanidad. De ese total, 933 son patrimonio cultural, 227 natural y 39 mixtos. Italia con 59 y China con 57 son los países con más sitios reconocidos por la UNESCO. Quizás los sitios más conocidos en el mundo, porque se convirtieron incluso en destinos turísticos, sean la Gran Muralla de China, el Taj Mahal en India, la Acrópolis de Atenas en Grecia o el Machu Picchu en Perú. Sin embargo, también otros sitios dedicados a la memoria de las víctimas de grandes exterminios, como el Holocausto nazi o el bombardeo de Hiroshima, recibieron esta denominación. En 1979, el Museo Estatal Auschwitz-Birkenau fue reconocido por la UNESCO como uno de los lugares de mayor simbolismo del Holocausto. Y en 1996 sucedió lo mismo con el Memorial de la Paz en Hiroshima, el único edificio que sobrevivió a la explosión de la primera bomba atómica en 1945. De hecho, en el escrito que la Secretaría de Derechos Humanos Argentina presentó a la ONU en 2015 para gestionar la candidatura de la ex-ESMA, se mencionan como antecedentes el reconocimiento de estos espacios de memoria. Con la del Museo Sitio de Memoria ESMA, Argentina ya cuenta con 12 sitios declarados Patrimonio Mundial. Gran parte de ellos son patrimonio natural, como los parques nacionales Los Glaciares, Iguazú, Los Alerces, Península Valdés o la Quebrada de Humahuaca.
es el reconocimiento de la labor desarrollada por nuestro país en el ejercicio de la memoria y proceso de verdad y justicia reconocida en el mundo entero. Y en este año de contrastes, la declaración de la UNESCO es una respuesta contundente a los discursos que todavía hoy niegan y relativizan el terrorismo de Estado.